De Argelia, Desesperada mañana, se mañana, muestra mañana, la, mañana, mañana, la comunidad mañana, de habitantes mañana, de Prados de Argelia Prado en la Argelia. Comuna 7 debido a la situación que viven frente al tema de servicio de energía eléctrica en este sector. Los constantes cortes y además las fluctuaciones en el servicio de energía ocasionan graves daños en electrodomésticos sin contar con las horas que deben soportar sin el servicio de energía eléctrica. En cualquier momento nos la quitan, o sea, estamos bien y de un momento a otro, ¡pum! Corte de luz. Eh... También hay veces que la quitan y la ponen, la quitan y la ponen, o sea, seguido unas tres, cuatro veces lo que generan unos picos de energía y en ese momento se nos han dañado ya electrodomésticos, televisores, neveras, aires acondicionados, eh, aparte el calor que hace en Barranca Bermeja, que es insoportable, tenemos niños, tenemos adultos mayores acá, entonces ¿qué le toca a uno? Salir corriendo, aparte pues eh, los dueños de los ajenos ya están llegando a merodear ya se han visto dueños de lo ajeno en los techos de las viviendas. Esta situación empeora cada vez que llueve, puesto que ya la comunidad sabe que en ese momento inevitablemente se quedarán sin el servicio de energía. Los bombillos prenden y apagan sin control, las neveras deben ser desconectadas para evitar daños y los demás electrodomésticos ya en varios hogares han tenido que ser reemplazados. Ante esto nadie les responde, ni por los daños y peor aún, ni siquiera por la atención puesto que les dicen que la situación está siendo cubierta, pero hasta el momento no ven solución. Anoche me la pasé en vela porque la luz se fue desde muy... No había empezado a llover todavía cuando ya la luz se había ido. Se fue, uno llama, llama tres, cuatro, cinco veces, ahí tengo el registro de las llamadas que se hace a la EXA, una línea Luisa, y dicen, el circuito no de, de allá está um, totalmente caído en general. Siempre la misma respuesta, la misma respuesta, y a veces se queda uno llame, llame, y como es inteligencia artificial, pues no coge todo lo que uno quiere hablar. Entonces necesitamos que nos solucionen eso, porque como dijo el señor, eh, se han dañado neveras, se han dañado um, televisores, eh, la, 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 que la, es insoportable uno aquí con ese calor, con los zancudos, con todo, sin luz. Es, es muy, y los recibos si llegan súper caros. Yo por ejemplo se paga, en mi casa se pagan 500 mil pesos de luz. Todos los meses. Estos habitantes exigen a la empresa de energía tomar cartas en el asunto y así dignificar su calidad de vida por un servicio de energía que corresponda a lo que además facturan en su consumo.